instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Chorrita, soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Padech en Rodwell, con un valor del 16% de la suerte. Pues recordamos que estamos aquí en la reunión con los del Chicago y el jefe del GD, Idan, y parece ser que han llegado visitantes inesperados. Creo que pues ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es obvio que es el Dave. En fin, pues a darle duro, que estamos justamente en eso. En este salón donde el aire acondicionado no funciona bien, el sudor grasiento flota por todos lados. Y había puros hombres mafiosos con acento de Chicago alrededor de él. Me sacaron como un mono delante de ellos. さあ皆様、 シカゴの名誉ある組織の処刑方、 こちらに引っ立てましたこの男、 皆様ご存知でしょう。 Bueno, chicos, les presento a todos ustedes invitados distinguidos de Chicago. A este hombre. Probablemente lo conozcan, ¿no es así? Shikagoro Higashi Kaigan de ikigatteiru mafia, CR5. Koitsu wa sono ichiin ni gozaimasu. Este chico es uno de los miembros de la mafia del CR5, que últimamente ha estado causando auge en el este. La maldita voz del bastardo de Dave resuena en el lugar. Los mafiosos de Chicago dirigieron sus ojos hacia mí, que había sido arrastrado por los brazos de sus secuaces cuando escucharon esa voz. CR5.代替わりして随分お綺麗になったとは聞いていたが、ああ、そいつが何だってんだ? Y Ernesto dice... ¿Con qué CR5? Escuché que todo se ha vuelto mucho más ordenado en ese lugar. Pero, ¿qué pasa con este chico? よくぞお尋ねくださいました. この男, CR5 のボス, 死神 アレッサンドロ, そして幹部 グレゴレッティほどの大物ではありませんが、 Me alegro que haya preguntado. Este hombre no es tan importante como el jefe del CR5,
conocido como el dios de la muerte, ni tampoco como el capitán Gregoretti. Pero... ¡Soredemo! ¡Minasan! ¿Cono nao ichido a mimi ni shita koto ga owari de shou? Aún así, estoy seguro de que ustedes han escuchado este nombre al menos una vez. Lucky Dog, Giancarlo. Lucky Dog, Giancarlo. Ese maldito bastardo ha mencionado mi nombre con esa asquerosa boca suya. Oh, Lucky Dog. Y el Colombi dice... ¡Oh! ¡Lucky Dog! ¿Ah? ¿Nanda soria? ¿Ojiki shitten no ka? ¡Sono gaki no koto yo! Y Magro dice... ¿Ah? ¿Qué significa eso? Tío, ¿conoces a este chico? Ma, kudaran wasa no tagui da. Ga, soitsu ga honmono no Lucky Dog datte no ka. Bueno, he escuchado algunos rumores insignificantes, pero... ¿realmente este chico es Lucky Dog? ¡Masaka! ¡Conga hinsona gaki ga! ¡Nada! ¡Choito namae make ga sugi ashi ne ga! Y el Ernesto dice... ¡De ninguna manera! ¿Realmente este chico tan pobre es Lucky Dog? ¿No está perdiendo demasiada su reputación? Mafiosa de Chicago 1. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Ha venido Lucky Dog? ¡Esto me ha sorprendido! Mafiosa del Chicago 4. ¿En serio? ¿Ese chico es el suertudo John? Chio. Y Idan dice, ¿han dicho John? ¿No creen que Idan acaba de reaccionar medio raro al escuchar el nombre de John? Recuerden, Idan es el nombre del jefe del GD. Oh, temera. ¿Coitz a sonna yumeijin nano ka? ¡Imbéciles! ¿Realmente este chico es tan famoso? Mafiosa del Chicago 2. Escuché de algunos chicos cuando estábamos en la mansión que ese bastardo es un bastardo con una gran suerte. Sí, eso fue lo que escuché. Se dice que es conocido como el maestro del escape. Y que ha logrado innumerables fugas fácilmente de las prisiones. Umare motta kyōun, nano ni un o ikasenai chimpira. Sore de, tsuita adana ga Lucky Dog datta ka. Un pandillero que nació con buena suerte, pero que no ha sido capaz de aprovechar toda esa suerte. Además, de ahí viene su apodo. Lucky Dog, ¿verdad? Mafiosa del Chicago 1. Sí, más o menos. Ese chico es él. ¡Qué ruidosos! Son más ruidosos que unos malditos bastardos vomitando. Me encantan las comparaciones que hace Jan. No digan mi nombre tan casualmente. No me llamen por ese nombre. Ese nombre... Lucky Dog. No me llamen por ese nombre. Yo... ya no... soy ya no soy adecuado para ser llamado por ese nombre. No soy alguien digno de ser llamado por ese nombre. Ya no... ya no soy así. ¡Ya no! ¡Malditos hijos de puta!
¡Ya no hay nadie digno de ese nombre! El salón de este hotel, que estaba lleno de mierda, fui acorralado por un grupo de gánsteres y arrastrado frente a todos como si fuera un mono de espectáculo. Ya ni siquiera podía pensar en nada. Todo esto me ha hartado a tal punto que ya no me importaba nada. A mi alrededor, las conversaciones en inglés con un discordante acento de Chicago vuelan como moscas. ¿Qué? ¿Nani ga rakki yarou da yo? Digamos que es inglés. Sonna shobokurete ksei kojiki mitei na yatsu ga yo. Oi, GD no. ¿Koitsu wa douyu chaban da? ¿Y qué con ese bastardo Lucky Dog? Es solo un tipo flacucho y apestoso. ¡Ey! Tipo del GD, ¿qué clase de farsa es esta? ¡Sutsureo! Leeno, chobo ga koko ni todoku made no yokyou desu yo. Misemono goya no inu ijime da to omotte itadakereba. ¡Qué grosero! Es solo un pequeño entretenimiento mientras esperamos a que el libro del registro llegue. Puedes verlo como un lamentable perro siendo intimidado por su dueño. Dave reía con una voz burlona que parecía resumar su impaciencia interior. Y justo ahí, otra voz se mezcla. ¿Nace soitsu ga koko ni? Dave, ¿no es o man a soitsu o tsurete iru? Y Dan dice, recuerden, este es el jefe del GD. ¿Por qué este chico está aquí? Dave, ¿por qué lo has traído aquí? Bakushi no yatsu ga okurete iru kara desu yo. Koko wa okyaku o okurasenai koto ga kanyou ka to, boss. ¿Por qué Bakushi se ha tardado? Solo lo traje pensando en evitar enojar a los visitantes, jefe. Mafioso del Chicago 4. Pero, ¿realmente este chico es él? El Lucky Dog que yo conozco... Bueno, pues... ¿cómo decirlo? Su aura es completamente diferente. Vaya que ha cambiado mucho. Mira, yo creo que cualquier cambiaría si lo secuestran, lo golpean un chingo, lo violan, lo drogan, lo violan. Es encerrado por quién sabe cuánto tiempo en un lugar todo herido. Está siendo llevado en su pecho algo que pues él ni siquiera sabe qué es. Y ahora está siendo arrastrado para ser observado como un mono de circo. Mira, tipo, yo creo que tiene ya bastantes razones por cambiar, ¿verdad? Perdón mi sarcasmo, tenía que decirlo. Las cosas como son. Uno de los chicos de Chicago que me miraba a la cara decía que algo estaba fuera de lugar en mí. ¿Quién es? No recuerdo haberlo visto. No recuerdo haber visto esa cara antes. Mafioso del Chicago 2. ¿Conoces a este chico? Mafioso del Chicago 4. No tuve la suerte de conocerlo, pero lo vi rodeado de algunas personas en una prisión, porque él era uno de los más famosos en ese lugar. ¿Qué? ¿Es un tipo que estuvo en la misma prisión que yo? En ese entonces no tenía tanto tiempo libre como para aprenderme el rostro de cada uno de los bastardos encerrados en ese lugar. Sin embargo... ¡Ah, ya cállense! Todo es tan ruidoso. La pieza del Chicago 4. Al principio no lo reconocí, porque su rostro ahora luce enfermo. En cambio, cuando estaba en prisión, se la pasaba sonriendo. Era un pandillero muy enérgico.
No es que estuviera enfermo. Me vi obligado a ser traído a un lugar como este y visto por tipos con sonrisas descaradas en su rostro. Era obvio que no me viera bien. Rey, soitsu wa uchi no... ore no horyo da zo. Te o dasu. Tsurete sugu ni modore. Rey, ese chico es mi... Mi prisionero de guerra. No lo toques. Llévatelo enseguida de aquí. ¿Qué? Espera. ¿What? ¿Mi imaginación o Dave? Está tratando de proteger a Ian. Digo, Dave, digo, Idan. ¿Está protegiendo? ¿Y qué quiso decir con que es su y luego lo cambió por su prisionero de guerra? Dios, ¿qué está pasando aquí? なぜです？捕虜って CR5 のこいつただのチンピラですよ。¿Por qué? ¿Su prisionero de guerra? Ese chico es un pandillero del CR5, ¿sabe? 生かしておいてもしょうがない駒でしょう。こんなチンピラ身の代金も取れやしません。Es solo una pieza que podría ser desechada en cualquier momento. Nadie pagaría un rescate por un pandillero como este. ¿Ore ga dare o ikasu ka korosu ka? Sore de... ¿Ichiichi omae ni oukagai tatenakya ikan no ka? Yo soy el que decide quién vive y quién muere. ¿Acaso tengo el deber de permitir que me estén preguntando por cualquier cosa? Shikashi, boss... Mo... ¡Mite kudasai! Chicago no okyakujin wa... ¡Minna... ¡Hora! Pero... ¡Jefe! ¡Véalos a todos! ¡Todos los invitados de Chicago están... ¡Mire! La voz del bastardo de Dave sonó alterada. Y finalmente me vio y se rió de nuevo discordantemente. ¡Mina-san! ¡Lucky Dog ni kyoumi shin-shin desu yo! ¡Mou ore tachi ya tomeraremasen! ¡Koko de tometara fukyou kaimasu yo, boss! ¡Todos están emocionados por Lucky Dog! ¡Ya no pueden ser detenidos! Si me detengo aquí, todos estarán decepcionados, jefe. Entre los tipos con mirada astuta, había varios que no podían evitar mirarme fijamente como si miraran a un stripper. ¿What? ¿Qué? Ahora puedo entender por qué las chicas que trabajan en los bares son tan hostiles con los clientes que las miran. Por otro lado, o sea que entre los que están viendo allá lo ven con morbosidad. ¡Qué hijos de la chingada madre! En serio, Jan está en peligro estando acá. Ok, por otro lado, no paran de ser tan ruidosos. ¡Ya cállense! No quiero que me conviertan en un espectáculo. Puedo sentir mi cabeza y estómago vacíos. Me punzan. Pobre Jan. A ver, aguántenme un momento, quiero ver algo. Ay. Listo, ya vi. Sentir esta sensación como de sangre contaminada, como si se tratara del mar contaminado por petróleo, era demasiado retumbante y sigue acumulándose. Me sentía tan frustrado y asustado. Yo estaba siendo tratado como si fuera su juguete o un simple espectáculo. Y mi final sería... ser asesinado por no sé cuántos. Maldita sea. Y hasta maldita sea nos quedamos. Vamos a dejar hasta aquí a esta parte. Ay, bueno, cachorritas, no sé qué piensan ustedes.
Pero lo más raro de todo esto, mientras traducía esta parte, era cómo Idan reaccionó ante el nombre de Jan y saber que él es Jan. Y tratar de protegerlo, porque eso de que dijo que según es su prisionero de guerra, yo creo que lo hizo por tratar de proteger a Jan. Pero creo que no va a funcionar porque pues ya está bien exhibido el pobre. Y bueno, yo aquí me pregunto, pucha Bakshi, ¿a qué horas vas a llegar? Bueno, quién sabe, porque pues eso de que Bakshi iba hacia la sede, o el cuartel general de los del GD, quién sabe si se entere de que Dave ya descubrió a Jan y lo tienen acá. Pero bueno, ya veremos cómo vamos a seguir con todo esto. Hasta el próximo video. Me despido, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!